cuando viene más migración venezolana y lo que ha pasado en Perú en los años 2018-2019, para los cuales hay estudios, es que efectivamente esa migración ha aportado tanto al crecimiento medido como el PBI, como en recaudación fiscal, que es al final los recursos que tiene el Estado para poder proveer de bienes y servicios públicos a todos los ciudadanos. Entonces, se ha dado un incremento en la demanda de bienes y servicios a nivel nacional, pero a nivel privado, también los venezolanos, la población venezolana consume bienes y servicios privados y ahí se ha visto también un impacto bastante positivo. Aproximadamente en el año 2018, lo que se estimó que fue un 4% de crecimiento del PBI, 0.33 puntos porcentuales de ese 4% de crecimiento del PBI del 2018 solo se debió al mayor consumo de la población venezolana. Y eso es un estimado solamente de Lima Metropolitana. Si consideráramos, digamos, los migrantes que se encuentran en otras regiones del país, probablemente su aporte hubiera sido aún mayor. La migración venezolana constituye una ventaja muy importante para el país porque es población que viene con educación, pero que el país no ha invertido en educarla. Entonces, ese es un bono demográfico porque a nosotros nos está llegando una población educada que no nos ha costado su educación. Y por eso podemos aprovechar muy positivamente que nos van a traer más productividad. Desde el inicio he tenido la necesidad y el gusto de emplear a personas venezolanas. He tenido 3 empleados venezolanos. No tengo ningún problema en la nacionalidad a la hora que revisamos los CVs de la empresa, ya que no tenemos ningún problema en trabajar con gente de cualquier nacionalidad. Cuando influye la nacionalidad venezolana es directamente porque quieren a alguien que trabaje bien a menor precio que un peruano, lo cual no es muy justo, ¿no? La cuota que compete en este momento a la gente extranjera en las empresas es el 20% en una empresa, pero es la única forma de regular a esta gente que quiere aprovecharse de la gente que viene a trabajar con mucho deseo a este país. En el caso mío propio, desde que hemos abierto allá hace 4 años, hemos tenido 3 personas trabajando administrativamente de Venezuela, las 3 personas honradas, las 3 personas con muchas ganas de trabajar y bastante proactivas. Trabajar formalmente en una empresa para muchos es un gran apoyo. El trabajo informal de verdad que no lo he hecho, ¿okay? Y de verdad no trae ningún tipo de beneficio, tanto para nosotros los venezolanos como para el país como tal. El hecho, digamos, de que ingrese a trabajar población extranjera no destruye o no quita empleos a nacionales, sino más bien lo que sucede con los años, que es lo que está pasando aquí en el Perú, es que se van complementando los trabajos, ¿no? Y eso es lo que podemos seguir logrando. Definitivamente más profesionales en el país va a sumar. Ahorita necesitamos profesionales de salud, profesionales en infraestructura y en N rubros. Yo pienso que si todos los venezolanos que tienen alguna profesión son captados por empresas, por organizaciones que puedan ellos desarrollar en su profesión, podríamos crecer juntos y avanzar juntos. Eso aportaría mucho más a la economía del país.